Señores, amigas y amigos del Carnaval de Córdoba, qué grande es esta fiesta, cómo lo hemos pasado en el concurso, hay que ver lo que nos espera ahora en las calles de la ciudad y qué momento vamos a vivir esta noche, esta tarde-noche, en el Gran Teatro con el pregón que va dentro de la línea que en los últimos años nos ha traído a los grandes del Carnaval, a los que han sido el origen y el puntal, los puntales de esta fiesta nuestra. Yo quiero, como hacemos habitualmente cada año, comenzar contándoles la historia del galardón que Canal Sur Radio Televisión puso en marcha en el año 2001 en el Carnaval de Córdoba, queriendo recordar a Bartolomé Ranchal Bartolo. Sus hijas cantan este año en el concurso, las hemos podido ver aquí, sus familiares, es decir, la memoria de un gran guitarrista, de un puntal, de un punteo de oro, ha permanecido afortunadamente en nuestra memoria gracias a este galardón. Y hoy vamos a entregar un premio que se han llevado pues, desde Carlos del Rey, que fue el primero en 2002, después de la púa acreditativa a Conchi Millán, la señora de Bartolomé Ranchal, Adolfo Pozo, Aranda Perales, Fernando Abad, Antonio Trenas, José Varela, Rubén Corbillo, Roberto Fernández, Nicolás Díez, en fin, no los he mencionado a todos por no hacerme muy prolijo, pero año tras año, salvo el año de la pandemia, hemos ido entregando esta púa de oro a la mejor guitarra de punteo, que nace del corazón de un hombre, Pepe Gómez, un gran carnavalero, una persona, créanme, extraordinaria, que tuvo la idea y propuso a Canal Sur que entregásemos ese trofeo. Y ese trofeo este año pues se lo lleva alguien, fíjense ustedes, que solo tiene 16 años y que anoche estuvo punteando en Cabra y se trajo otra púa de oro que también allí se concede. Yo le he visto tocar con 8 años y sabía que evidentemente estábamos ante uno de los grandes del carnaval siendo pequeñito, con lo que está realmente garantizada la cantera y el futuro del carnaval. Quiero pedir a Antonio Gómez Postigo, que es el coordinador de Canal Sur Radio en Córdoba, que aparezca en el escenario con esa púa y ese cordobán para hacer entrega de este trofeo a Pablo Criado Conejero, componente de la comparsa Los Olvidados, dirigida por Pedro Funes, la comparsa de Fuenseca, de la taberna Fuenseca, y que pudimos ver en el concurso, no llegó a la final, pero sí que nos permitió disfrutar del talento de este chaval. Así que, Antonio, cuando te parezca, estamos esperando esa púa y ese cordobán. Y ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes. A un guitarrista, ahí tienen ustedes a un guitarrista de pro. El cordobán acreditativo deja constancia, se ve más que la propia púa de oro, que imaginamos, pues si este año la ha conseguido con solo 16 años, pensamos seguir manteniéndola, vaya usted a saber las púas que puede lograr este artista. Pablo, enhorabuena, de verdad. Grande. El presente y el futuro del Carnaval de Córdoba, que tiene mucho arte. Pues muchas gracias, a seguir ahora disfrutando en la calle y, bueno, pues luce con mucho cariño ese galardón que te otorga Canal Sur, que tiene en mente seguir adelante año tras año, pues recordando a Bartolomé Ranchal Bartolo y en él a los grandes artistas del Carnaval de Córdoba. Y yo insisto en Pepe Gómez, que fue quien tuvo esa idea, nuestro colaborador de Carnaval, pilar fundamental de estas transmisiones, para que se recordase siempre a Bartolo. Muchísimas gracias. Gracias. Antonio, hasta luego. Bueno, pues te voy a cortar un momentillo, ¿vale? Así no te lo esperaba. Vale, pues de parte de la Asociación Carnavalesca nos han dicho que posiblemente dejes pronto los micros. Y bueno, ¿qué decirte? José Antonio, muchas gracias porque siempre ha apoyado al Carnaval de Córdoba. Ha sido nuestra voz, nos ha llevado más allá a través de la onda. Y bueno, como vicepresidente quiero entregarte de parte de toda la Asociación Carnavalesca un recuerdo de lo poquito que podemos agradecerte.
Nada, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Que era historia del carnaval de Córdoba y que las tablas siempre serán tu casa. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Es que es muy fácil ser parte del Carnaval de Córdoba cuando te encuentras con personas como Pepín Carrillo, al que yo recuerdo cuando era un niño y ya hacía arte con los pillos o con su grupo de sevillanas y de rumbas, los rumbeños. Y a partir de ahí, ese chavalín, un crío inquieto en nuestro barrio de Las Margaritas, yo tuve oportunidad de conocer lo que él tantas veces nos ha contado. En el año 79, entre el 79 y el 80, mis amigos de la calle me llevan a tocar la guitarra a San Juan de Letrán con la comparsa callejera de Pepe Camacho, el Calaveras, hasta que a la salida del mismo le dije, ¿y para qué se lo dije?, me decía Pepe el otro día. El año que viene te escribo yo. Picó Pepín Carrillo, y a partir de ese momento, desde 1984, que escribió para Pepe Camacho de Sol a Sol, finalista y premio al mejor pasodoble, que era de él, desde ese momento, Albero, Vagabundos, Pantomima, Haciendo Camino, Alarifes, Los Butes de Abute, Pájaros Locos, Los Duendes, El Guardián del Tesoro, El Tonto del Pueblo, Los Dueños de la Calle, Diabólica Venganza, Cabalgata, Las Feas, Viviendo entre Cartones, Al Mal Tiempo Buena Cara, Aquí Mando Yo, Los Postres, Los Anteros, La Tru, Los Herederos, Venimos de Vuelta, Somos Letras, junto a múltiples colaboraciones en diversas agrupaciones, en otros tantos directores y autores como Torrico, Rafalín y Antonio Castilla, Luis Cobos, Pepe Ponce y últimamente Javi Lonene como director musical el pasado año. Bueno, dieron el salto a Cádiz con La Pasarela y La Chirigota de los Mayas. En una palabra, estamos hablando de alguien que es micrófono de oro en 2019 del Carnaval de Córdoba. Tiene varios primeros premios. Es, ¿qué les diría? Alguien que fundamentalmente se define por el respeto, por el cariño. Cuando había una bronca en el carnaval y aparecía Pepín Carrillo con su guitarra, se metía en el camerino y limaba asperezas con arte, con cariño y con ese sentido común que a él le caracteriza y esa gana tremenda del carnaval. Porque al final lo que caracteriza a Pepín Carrillo, además de ese respeto, es trabajo, trabajo y trabajo. Y aquí está, trabajándose un pregón que, miren ustedes, tiene como elemento característico, y en esto sigue la estela de los pregones de los últimos años, la solidaridad, el cariño. Él ha cogido, se le ocurrió poner en marcha la iniciativa Pulseras Solidarias, y a ver si vendemos 1.000 pulseritas a 2 euros, y han vendido más de 7.000. Y hay una fila cero. Si ustedes quieren adquirir la pulsera, la van a encontrar. Que quieren colaborar con la unidad oncológica del Reina Sofía, que es el objetivo de esa solidaridad, que se siga investigando, que los magníficos profesionales que trabajan sean el apoyo fuerte de familias y sobre todo de esas niñas y niños enfermos que en la investigación, en el apoyo y en el cariño van a tener pues el mejor baluarte en el Carnaval de Córdoba y en personas como Pepín Carrillo. Así es que siguen invitados a participar y yo creo que hay que aplaudir esa iniciativa solidaria del Carnaval de Córdoba gracias a figuras como los anteriores pregoneros y a Pepín Carrillo. Y todo esto lo redondeamos con una fiesta. Una fiesta que va a tener 3 partes. En la primera, Pepín Carrillo nos va a contar su paso por la fiesta. En la segunda, pues va a insistir en la importancia de investigar para que se produzca la curación del cáncer infantil, para que los profesionales sigan dando pasos de gigante y puedan luchar contra esta lacra. Y luego, pues hay una parte en la que Pepín nos lanza a la calle. Es, digamos, la obligación de todo pregonero. Vamos a disfrutar, y verán, vamos a disfrutar con 120 personas como mínimo que van a reunirse hoy aquí para acompañar a Pepín en el pregón. Yo ya les adelanto que esto es un espectáculo de primera, que lo van a pasar de maravilla y que cuando salgamos de aquí nos va a quedar eso, gana de irnos a la calle y entender que el carnaval, por encima de todo, es una fiesta de gente de bien, de gente sensata, de gente con un talento extraordinario y de gente que no siempre ha sabido la sociedad cordobesa valorar como se merece. Así es que, por favor, para todos ustedes, el mejor de los aplausos, centrado ahora en Pepín Carrillo, que hace su pregón. Muchísimas gracias.
que ya se... ¡Tambores! ¡Se ilumina el recorrido! ¡Que está el público expectante! Soy yo quien te reclama. Pero, ¿tú quién eres? Yo soy Momo. ¿Cómo? Soy Momo. El dios del no me importa el qué dirán. El dios del tú quien te has creído que eres. El dios del este cuento se ha acabado. Y por eso, y para eso, el dios de la burla, de la crítica, de la ironía. Pero, bueno, Momo, Momo, ¿y tú dónde estás? Estoy en todas partes. Estoy en la belleza. Estoy en la injusticia. Estoy en cada lágrima. ¿Y qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Tú y yo estamos destinados a encontrarnos en algún punto del camino. Este es ese punto. Lo que te propongo es que formes parte de mí. Pero... ¿cómo? Yo no sé, no sé de esto, no sé qué quieres, no sé, no entiendo esto. Escucha tu corazón, que la sangre de los carnavaleros, en algún rinconcillo nadie sabe bien dónde, hay un cuartel de duendes, y cada tic-tac de tu corazón es un canto de ellos. Mis duendes, nuestros duendes, escúchalo. ¡Vamos!
y mayores, poned mucha atención porque ya llegó la hora de la diversión. Escucho un compás que me embriaga, que me enturba, que... esto me gusta. ¿Cómo se llama? Carnaval. Se llama carnaval y es la fiesta de la explosión, del júbilo, del regocijo, nuestra fiesta. ¿Cómo? Pero yo carnaval no entiendo, no sé. Que no te preocupe no entender. Al ser humano no le ha sido dado comprender a los dioses. Pero entonces, no sé. No haga que me enfade, Pepín, que se te va a caer el pelo. Digo, que se te va a secar la hierbabuena. Ya veo que no te fías. Haces bien, cojones. No te fíes ni de Dios. Pero entonces... Pero no pienses que hay misterio. No pienses que hay secreto. Voy a intentar explicarlo. Una canción tiene dos centros, dos columnas, dos cunas. Una nace mirando hacia afuera, la otra crece mirándose a uno mismo. Y es en ese interior tuyo donde está el inmenso caudal que ahora te pido. Pero, Momo, no sé, no entiendo de carnaval. Yo no vengo de cuna carnavalera. ¿Cómo podría iniciarme? Ya te lo he dicho. ¿Sabes? Tu corazón es limpio todavía. Acude a él, vuélvete a él, contempla, expira, absorbe y dale rienda suelta. Y déjate llevar como un niño que canta una canción a su madre, como esta. ¡Momo, qué bonito! ¡Ya me está empezando esto a gustar! ¿Esto cómo se llama? Claro que sí. Ya te he dicho que tú eres carnaval. Pero,
Por lo que veo, esto requiere mucho tiempo. Esto... Yo no tengo tiempo material para esto, Momó. Te conozco bien, amigo mío. Lo encontrarás donde no lo hay, como se encuentra todo lo que se busca con interés. Sí, pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Momo, dime algo. Mira, Pepín, no es la vocación la que mueve los hilos, sino el entusiasmo, la pasión. Y tú eres un apasionado de tu tierra. ¡Ah, sí, sí! Ahí no me toques, Momo. Yo soy un apasionado de mi tierra. Yo quiero mi tierra. Yo muero por mi tierra. Yo soy cordobés de la tierra. El pintor de la musa gitana, Córdoba sultana, cuánto te quiero. Soy cordobés y a la orilla del Guadalquivir, que suene fuerte, tengo que poner un letrero diciendo me muero, Córdoba por ti. Eso es. Muchísimas gracias, don Rafael Castro, por dejarnos lo que nos dejaste. Pues como te iba diciendo, Momo, yo soy un apasionado de mi tierra. Yo muero por ella. ¿Ves? Escucha. Los tesoros suelen estar bajo llave, encerrados herméticamente en urnas de cristal, o enterrados bajo tierra en algún lugar desconocido, ocultos, intocables. Sí, es verdad, Momo. Así son los tesoros. Bien. Pues Córdoba es un tesoro en sí misma, expuesto, accesible, al alcance de todos, susceptible de daño, por lo tanto. Yo quiero que tú veles por él. No dejes que le pongan puertas. No permitas que haya obstáculos ni interferencias, que siga siendo de todos. Yo quiero que tú seas su guardián.
esto es una maravilla, esto es una cosa bárbara, pero, Momo, ¿y de qué me puedo disfrazar? Pepín, esta es la fiesta de la libertad. Disfrázate de lo que quieras, de lo que más te guste en cada momento, de lo que mejor te venga para decir lo que tengas que decir. Pero recuerda esto, procura tener el mismo porte, la misma prestancia, la misma dignidad con un disfraz de mendigo que con otro de emperador. Nunca olvides que debajo hay una persona. Sí, Momo, no lo olvidaré, de verdad, te lo prometo. Pero, ¿y cantar? ¿A qué le canto? Yo insisto, Pepín, esta es la fiesta de la libertad. Cántale a lo que quieras, a lo que te guste, a lo que te inquiete, a lo que te indigne, a lo que te enamore, a lo que quieras. Pero canta sencillo, comprensible, transparente. Que no parezca esto un episodio de Cuarto Milenio. Vale, vale, eso sí lo entiendo. Tú lo que quieres es que yo, que escribe y que cante... clarito, suavito, algo facilito, ¿no? Que se entienda, ¿verdad, Momo? Así es, Pepín. Vale, vale. Y sea cual sea el mensaje, deja siempre un resquicio para la esperanza. Deja encendida la luz de la salida. Deja que quien te escuche aprenda a poner al mal tiempo buena cara. Tenerlo en cuenta siempre. Al mal tiempo, buena cara. ¡Qué cosa más bonita, de verdad! ¡Me está haciendo sentir! En verdad, me está haciendo sentir algo que me recorre el cuerpo de punta rabo. Se me eriza la piel. ¡Uy! De verdad, qué maravilla. Esto, Momo, de verdad, me está haciendo descubrir algo importante en mi vida. Esto es como cuando una tarde de otoño invitas a café a una bella dama. Y en un descuido ella vierte una pócima mágica.
y al primer sorbo ya te quedas para siempre unibilado. Nunca podrás olvidar esa sonrisa, esos ojos, esa cara. Se te mete en el corazón y ya es imposible de olvidar. Pues eso es lo que tú has hecho, Momo. Has metido el carnaval en mi corazón y lo tengo grabado a fuego. Ya no podré. No podré olvidarlo nunca, el carnaval. Gracias, Momo. Te doy las gracias. Me tienes completamente entregado, Momo. Me alegra mucho, Pepín. Pero yo no quiero que te entregues a mí, sino a los tuyos. No te entregues a mí, sino a lo que represento. Y lo que represento no es otra cosa que los valores humanos. Y la defensa de cada uno de ellos. La dignidad, el amor, la solidaridad, la generosidad. Valores tan primitivos como el hombre, pero siempre vigentes. Pues sí, Momo, te lo prometo. Yo pondré luz donde no haya. Aportaré mi granito de arena donde haya que aportarlo. Y para siempre cuenta conmigo. Me tienes totalmente entregado a ti. Lo sé, Pepín, lo sé. Sé que te integrarás en este intento, en esta hermosa tarea. Porque sé que ya estás encadenado a esta bendita labor. Encadenado. Capaz, Pepín, ya te veo dispuesto. Así que ahora es el momento de decirte algo importante. Yo quiero que destapes los tambores y quiero que despiertes las fanfarrias. Quiero que desenredes todas las serpentinas y quiero que me anuncies. Y quiero, aquí en tu tierra y en la mía, con nuestros corazones por testigos y con el poder que me concede mi condición, Pepín Carrillo, nombrarte pregonero del carnaval de la ciudad de Córdoba. Que así sea.
Ven, dame, dame. Atento que pronto comienzo, intento evadirme de todos los miedos y nervios. Recuerdo todo lo ensayado, repaso mentalmente los movimientos. No puedo fallar, esperado este bello momento, este bello momento. El público espera expectante ocupando su asiento. Yo mientras en mi soledad con mis dudas y tenso, no puedo ya dar marcha atrás. Aquí hay que partirse la cara, que comience ya el show, que presente yo mi mascarada. Por fin ya se abre el telón, me verá las luces y me apunta ese cañón, y en el centro de la pista aquí estoy yo, aprendiz protagonista, el becario como artista, el que te lo ofrece todo aunque te parezca poco, el que con una canción se desgarra el corazón y gritando esta sonrisa. Esa lágrima furtiva, ese aplauso que me aliente y me dé vida. Y cuando se eche el telón, volveré a ser el mismo, ese músico rebelde que intentó con ilusión hacer feliz a mi gente, hacer feliz a ustedes, mis amigos, a mi gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, oye, ¿venid para acá? ¿Dónde vais ustedes? ¿A dónde vamos, Pepín? A nuestra casa. ¿A vuestra casa? ¿Pero ustedes dónde vivís? En un sitio donde nos quieren y nos cuidan mucho. No me digas. ¿Y nos podéis enseñar dónde es ese sitio? Vale. Venga, vamos. Yo vivo en un barrio llamado Reina Sofía, en una calle que todos la llaman calle de la oncología. Aquí tengo unos vecinos, compañeritos de infancia, que con cariño nos apodan los cabecitas rapadas. Y nos pasamos las horas como una de pandilla, viendo el color de la bata que a diario nos visita. ¡Atención, camarada!
vienen los batitas blancas, hay que ponerse muy serio, porque son los responsables de buscar para mis males un milagroso remedio. Si vienen los batitas verdes como la esperanza, se desviven por cuidarme y además sin pretenderlo, son la alegría para mi casa. Cuando veo que aparecen esas dos batas azules, tan azules como el cielo, aunque sé que en los rincones ellos se mueren de pena, llorando su desconsuelo. Cuando están juntito a mí me hacen sentir el más feliz del universo, y me abraza, me besa, me dan su cariño y me aporta la energía, la misma que yo necesito para combatir a este maldito cáncer día tras día, día tras día, día tras día. Muchísimas gracias. Aquí empieza lo que es el pregón solidario, pero antes de nada os quisiera presentar. Aquí tenemos a Manuel y a Marina. Estos dos niños pasaron por tratamiento oncológico de chiquititos. Y ellos se... ¿Qué te pasa, Marina? ¿Estás contenta? Ah, vale, vale. No, es que no tienes vergüenza y hoy estás vergonzosa. ¿Vale? Y ellos, cuando nosotros les dijimos lo que queríamos hacer, y juntamente con Carmen y Marina, sus madres, ellas pasaron todo este trance, todo lo que habéis visto lo pasaron en sus carnes, en sus huesos, y lo que queremos dar aquí es una lección de vida que nos dan ellos, que desde chiquititos están luchando por vivir, lo más lógico, vivir. Y aquí nos tenéis, un fuerte aplauso, Manuel, Marina. Como bien sabéis, el pregón solidario consistía en vender unas pulseras, que espero que todos tengáis pulseras. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, ahora vamos a darle paso al presidente de la asociación y, cómo no, a la planta de oncología infantil, para que vengan aquí con nosotros y reciban el cheque, que gracias a todos ustedes... Un momento. Perdón por interrumpir el pregón. Ah, vale. Bueno, pues buenas noches. Queremos tener una sorpresilla aquí con Jesús Coca, directivo del Córdoba Club de Fútbol. ¡Hombre! Que quería tener un detalle con estos chavales. Siempre el Córdoba apoyando todo este tipo de causas tan bonitas. Y nada, no te robo más nada, tiempo, nada, ¿vale? Nada. Estoy encantado. Mira, para Marina, anda, Marina. Anda, y aquí sus hermanos, que es Álvaro y Carmen. ¡Fuerte aplauso! Bueno, pues nosotros como sabíamos que don Jesús Coca, que es directivo del Córdoba Club de Fútbol, iba a venir y iba a hacer este acto tan bonito de regalarle esto, nosotros tenemos también otra sorpresa para él, que es... Que mínimo que le cantáramos el himno del Córdoba, ¿verdad? Vale, pero como yo no me lo sé, pues yo soy muy malo cantando, como habéis visto, nosotros hemos invitado aquí a uno que lo grabó también con Keko, y es ni más ni menos que un artistazo, Jorge Pineda, nuestro amigo. Jorge Pineda. Y lo va a acompañar al piano nuestro maestro, Marcos Monge, máquina. Así que todo cantando el himno del Córdoba con Jorge Pineda. Vámonos. ¡Qué bonita!
Sale bien, ¿verdad? Un momento, por favor, no ponerse nervioso, ¿eh? Después, eso es. Y aquí a Jorge lo hemos pillado de sorpresa, así que perdonad el directo, ¿vale? Ahí está. Muchísimas gracias, Jorge, eres un máquina. Ya quisiera yo cantar como cantas tú y la cara que tienes y sobre todo el flequillo que tienes, Jorge. Bueno, pues vamos a dar paso a lo que es el pregón solidario. Pregón solidario consiste en dar un cheque a la planta de oncología infantil. Para ello voy a darle paso a mi mano derecha, porque quien me conoce bien sabe que si hay algo que yo sé hacer bien es no hacer nada. O sea, yo propongo, pero no es hacer nada. Eso. Entonces los méritos para quien los tiene que tener los méritos, no yo. Así que Javi Olivares, que ha sido mi mano derecha, ha sido el que se ha encargado de todo. Javi. Si yo me hubiera tenido que encargar de hacer esto, no sale seguro. Así que aquí me junté con él y él os va a presentar lo que es a la planta de oncología infantil que hoy viene aquí a recoger el cheque que, como digo, pues hemos recaudado con toda la venta de las pulseras que habéis colaborado. Desde aquí quiero dar las gracias a toda la provincia. Sería innumerable los pueblos de la provincia que se han volcado desde el Carpio Villanueva, Almodóvar, no sé, me dejaría seguro alguno.
Le hemos mandado pulsera a Inglaterra, a Barcelona, a Málaga, a Madrid, a Mallorca. Así que gracias a ustedes, hemos hecho esto. Así que el aplauso para ustedes, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo me gustaría darle paso a doña Valle García, directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía. No se encuentra. Bueno, José Manuel Rumbao Aguirre, jefe de servicio de pediatría. José Rumbao. A doña Aurora Ruiz Palomino, jefa de bloque de enfermería del Hospital Infantil. A don Vicente Siles Larrea, supervisor de enfermería oncológica, de oncología pediátrica, perdón. Y cómo no, a doña Ana Calvo Roldán, coordinadora de la unidad de actividades motivacionales del Hospital Materno Infantil. Pues como bien ha dicho Pepe, todo lo conseguido se lo propusimos a esta familia, que tuvo a bien aceptarlo. Don José fue el primero que compró la pulsera. Y bueno, desde aquí, Javier, perdona que te moleste. También agradecer, como no, a la Asociación del Carnaval, que tuvo la buena idea de cuando se hicieron los libros, que podéis tener ustedes a la entrada, libros de la historia de nuestro carnaval, de nuestra fiesta, donarlo completamente para la causa, ¿vale? Para la planta de oncología. Así que un fuerte aplauso a la asociación y los méritos para quien tiene que ser los méritos. Yo le voy a pasar el testigo a don José. Sí. Bueno, Pepín y Javier, ya estamos aquí desde hace 2 meses que nos vimos en el despacho, que nos planteasteis este proyecto. Y no puedo empezar de otra manera que dando las gracias a vosotros, a toda la gente de Bien de Carnaval, en nombre de nuestros pacientes y de nuestra familia, por todo lo que habéis hecho por ellos y aquí recogiendo el resultado. Muchas gracias. Por supuesto, también quiero dar las gracias en nombre del Hospital Reina Sofía y de todos los profesionales que trabajamos con nuestros pacientes, no solo el servicio de pediatría, hematología, cirugía pediátrica, anestesia, patología, radiología, toda la planta, todos los profesionales de la planta de hematología, gracias en nombre de ellos. Y lo que sí quisiera es contarte, Pepín, un poco en qué este donativo, en qué se va a invertir. Por supuesto, como has dicho al principio, en investigación en hematología pediátrica, porque es un conjunto de enfermedades que necesitan mucha investigación para adquirir nuevos tratamientos, nuevas formas diagnósticas. Pero también queríamos comentarte que vamos a dedicar parte de este donativo a las actividades que coordina Ana Calvo, actividades motivacionales, y contar un poco lo que supone para nosotros ese tipo de actividades. Esas actividades tienen muchos beneficios, el primero para nuestros niños, porque imaginaros a estos niños que están en la habitación del hospital, que para ellos es un medio hostil, que no sabe lo que le va a entrar en la habitación, si van a hacerle alguna prueba, si le van a poner algún tratamiento, y de repente entre un mago, de repente entre un cantante, un futbolista, unos juegos, unos globos, para ellos rompen con la monotonía de su día a día y le embarga la alegría nada más que por ese tipo de actividades. Otro enorme beneficio lo tienen sus familias que de nuevo ven a sus niños como niños, jugando, disfrutando, cantando, riendo, por lo tanto se le devuelve a ese espíritu de niño dentro del hospital. Y el último beneficio lo tenemos nosotros, los profesionales, porque después de este tipo de actividades, el optimismo que tiene el niño, que tiene la familia, hace que la manera de enfrentarse al tratamiento, a las pruebas diagnósticas, sea completamente distinto. Por lo tanto, nuestros profesionales también disfrutan de este tipo de actividades. Entonces, Pepín, si estoy hablando de actividades que generan ilusión, alegría, canción, risa, momentos de paz, no encuentro ningún lugar mejor para hacer un donativo de la gente de carnaval que para todo esto. Muchas gracias. Un aplauso, claro que sí. Bueno, pues a toda la planta de oncología infantil, daros las gracias, tanto Javi y yo, por lo bien que nos habéis tratado durante este tiempo que hemos estado dando el coñazo, sobre todo empezamos con Vicente, con Ana, tú sabes, Hemos pateado mucho el hospital, ¿eh? Y queremos hacer este donativo, y ¿quién mejor que Manuel,
y Marina. Esto es lo que hemos conseguido, familia, hasta ahora, por lo pronto. El aplauso más fuerte de la noche para ella, de verdad. Muchísimas gracias. También deciros que todos los que están en el escenario, todos son profesionales de la medicina. Don Pedro Funes, doctor y carnavalero. Aquí nuestro amigo Diego, aparte de vender pulseras, el gachón también es enfermero. Juan Alcántara también es enfermero. O sea que aquí hemos tratado a todo el mundo con todo el respeto y todo el cariño que se merece. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, recordad la fila cero. Nos va a gustar así. Rumbao. Tenemos otra sorpresa, claro, es que vamos de sorpresa en sorpresa, pero se me va de la cabeza, perdonad. También en el hospital hay un doctor que saca una agrupación y no querían irse del carnaval sin darle a ellos, venid, para ustedes la sorpresa, sí. Cantarle un paso doble que tenían montado, que han ido a Cádiz y han venido aquí, es una chirigota infantil que se llama La Granja Escuela y la dirige un cirujano de Reina Sofía. Así que, para ellos, ¿dónde están mis niños de La Granja Escuela? Ahí está, míralo, un fuerte aplauso. Ahí, agua por ahí. Gracias a todos.
muchas gracias. Con esto damos finalizado el pregón solidario. Y si os digo la verdad, poco más que contaros. Yo ya he llegado al fin. Yo ya no tengo más nada que decir. Así que hasta aquí ha llegado y esto es el fin. Ya os dije, no, yo soy de pocas palabras, así que yo ya esto se ha acabado. Así que, en fin. ¿Cómo que esto se ha acabado? ¿Cómo que esto se ha acabado? Mi churrín. Te veo muy subidito de tono. Y muy enteré. ¿Qué te crees? ¿Sábelo todo? Pues ten cuidado, Pepito, que te pateo el lomo. Un hombre con barba blanca nos ha encomendado darte este cuaderno, Pepín. ¿Así? Pero conociéndote como te conozco, mejor te hubiera dado un peluquín. ¿Qué? ¿Qué es eso, Pepe? ¿Peluquín? ¿Peluquín? Que no, con mucha delicadeza. Sí. Te sí. Llevaremos a la tribu. A la tribu. Vamos a ello. Sí. No. Y mucho cuidadito con lo que vaya a decir. Sí. Que nadie puede quererte tanto, amigo Pepín, como nosotros. Te queremos a ti. Todo por ti. Muchas gracias, los Ruida. Un momento. Y esto también para ti. Oh, Dios. No lo mejores. No nos dejo abatido, aunque vas a abandonarnos, que desde el visitadero amenaza con dañarnos. Todos los años nos dice que estás muy cansado ya, y luego como a nosotros, no es que nos pueda echar. Tú como rey don Juan Carlos Carrillo el herido vas a acabar, y al caldero vamos allá, tú tanto con tu palillo. Muchas gracias. Y esto no vale dinero. ¡Ole, los pragoneros guapos! Muchas gracias. Bueno, pues ahora llega la parte seria, que es donde yo tengo que leer. Ustedes saben que yo soy cortito de palabras, pero permitidme que os cuente esto también. Eso sí es verdad. Bueno, pues comienza el pregón diciendo: non si comincia, ma cal si persevera. Así lo dijo Leonardo hace 500 años. No el que comienza, sino el que persevera. Y así lo digo yo, así lo he vivido. Porque nada es hermoso al principio, o mejor, nada es tan hermoso como luego. Me costó entender los colores. Tardé en arrodillarme y rendirle pleitesía. Tardé en entregarme a esta fiesta, grotesca y disparatada, donde uno se viste para desvestirse, donde uno se disfraza con el único propósito de desnudarse. Y ese mostrar el corazón desnudo se convierte en el principal objetivo. Pues bien, esa desnudez es la que me dio la felicidad. No aquella prometida, celeste y divina, sino aquella otra cercana, terrenal, capaz de convivir con la miseria, con el lamento, capaz de caminar por los días grises, intermitente y caprichosa,
jubilosa y rebelde. Esa es la felicidad. Y siempre, 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 sea cual sea su apariencia, te invita a una sonrisa. A menudo me preguntan qué es lo que prefiero, comparsa o chirigota. Chirigota o comparsa. La chirigota es joven, alegre, divertida y le canta a los días que nunca tienen noche. La comparsa es más seria, más como de quejido y le canta a las noches que nunca tienen día. Hay quien pretende establecer entre unas y otras diferencias insalvables cuando en realidad todo es el mismo canto. Canto de carnaval, de nosotros y para nosotros. Dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír. La explicación es muy simple. La risa es un regalo. Siempre viene de fuera. Las lágrimas son nuestras y viven en nosotros. Siempre ahí, en las madrigueras del alma, se asoman. Diligente a unos ojos que son su propia casa. Paradójicamente, tienen la misma casa que la sonrisa. Y a menudo la sonrisa y la lágrima son una misma cosa. La risa es solo gesto. La sonrisa es disposición. La risa es chiste y broma. La sonrisa es actitud. La risa es de boca. La sonrisa es del alma. La risa es pasajera, la sonrisa es perpetua, velada algunas veces, pero eterna. La risa es un calmante, la sonrisa es redención. Y aun cuando alguien cante de pesadumbres y melancolía y nos comprometa en ese estado de ánimo, volveremos a casa con una sonrisa. La de ver que hay quien se identifica con nuestro dolor. La de sabernos entonces acompañados. La sonrisa en los ojos. La lágrima en los ojos. Porque ellos son los ventanales del alma. La calle donde vive el carnaval no tiene palcos. Ni doseles, ni tronos, ni bandas honoríficas, ni bandas edílicas. Que no hay clases sociales, no hay estratos, no hay escalones jerárquicos. Y siendo tan sencilla, es mucho más que eso. La calle donde vive el carnaval debe ser una calle a suelo raso. La calle donde vierten todas las esquinas. Porque una calle así, todo lo iguala. Y en ella van cogidas de la mano la estrella de ocho puntas y la pata de palo y la maruja estéril y el verde de hospitales. Y la nariz redonda de payaso, y la flor del sombrero, y el zapato charol, y el colorete. Y no se reconocen más verdades que las de cada uno. Y donde cada uno regala lo mejor de sus verdades, sin aceptar más normas que el respeto. Y esta calle tan nuestra, que nace en cualquier sitio y muere en cualquier otro, nos llevará en volandas al mismísimo centro de la condición humana, la libertad. Esta calle, la nuestra, avanza sinuosa a su destino, sin prebendas, sin privilegio alguno y sin pecado. Pero esta calle amada, esta bendita calle, solo tiene un desvío, solo uno, el que va a dar a las puertas del concurso. Pero eso es otra historia. Llegado este momento, igualados todos, y en una coherente comunión con esa calle, debo presentarme. Me gustaría que estuvieseis aquí arriba, aquí, conmigo, uno por uno, y que pudieseis disfrutar de estas vistas. Desde aquí no se ven ilustrísimas, ni excelentísimas, ni birretes, ni escarapelas. Solo se ven amigos. Y afortunadamente, la palabra amigo es absolutamente compatible con todo lo demás. Solo se ven amigos. Así que buenas noches, amigos. Yo soy Pepín Carrillo.
el más humilde de los servidores del carnaval, que durante mucho tiempo ha aportado lo poco que tenía. Mi trabajo, mi tiempo, mis canciones, mi apuesta, mi cariño, mis canciones, y lucha, y sacrificio, y mis canciones. Y mis canciones fueron como todas, de azúcar o de sal, no hay más. No importa su formato, no importa su medida, de azúcar o de sal. Cuando una canción nace, le van creciendo alas, y mientras alza el vuelo, va destilando aroma y los va convirtiendo en un mensaje persuasivo, empático, convincente. Gustará más o menos, pero ya forma parte de la tropa. Otro ladrillo más en la estructura de esta caterva mágica. Y ya nadie distingue, y a nadie le preocupa si es de azúcar o es de sal. Forma parte del todo. Y eso basta. En esta ubicación me he colocado, hacedor de canciones. Y quizá por los años, o quizá por la entrega, o sabe Dios qué cosa, han sido las que han hecho que me propusieran ser pregonero en más de una ocasión. Y siempre he declinado la propuesta. No hay ningún argumento que justifique cada una de mis negativas, salvo uno: el respeto. Adorar con respeto. Criticar con respeto. Pedir pan con respeto. Exigir con respeto. Con el mismo respeto que demuestro yo en un paso doble que escribí a la fea, y con el permiso de respetable, hoy se lo quisiera cantar a todo el público y sobre todo a las personalidades que hoy nos acompañan. Con todo mi respeto. Qué gracioso, hijo. Con todo mi respeto. Déjeme, señor alcalde, hoy que le hable con respeto de la fiesta más pagana, más humilde y ciudadana que hace años representó. Córdobés de pura cepa, orgulloso de mi tierra, de su historia, de su gente, de sus lindos monumentos, de sus plazas con balcones, de la campiña y su sierra. Patrimonio humanitario, mimados como el empaño, los vecinos que a su patio le dan pasión, luz y vida. La feria, Semana Santa, las cruces y romería, a todas las fiestas las quiero, pero y defiendo a la mía, pero y defiendo a la mía. Escuche, señor alcalde, aunque le importe bien poco, los que llevan por su vena la doctrina de Dios Momo. Noche de frío y ensayo, de lucha, de sacrificio, compañerismo y empuje a la lumbre de un cuarto. Sé que le importa bien poco este mundo imaginario, mundo concebido por músicos locos. Sé que le importa bien poco de verdad que perdure entre nosotros nuestro amado carnaval, por la gloria de la Toñi, Rafa Díaz o Camacho, pelos mondeños en la Tamielón con Bartolo y Doña Rosario. Nuestra quimpe, nuestro emblema, nuestra historia, nuestra gente, diga si no es suficiente para que su ayuntamiento tenga bien que a nuestra fiesta la valore y la respete, la valore y la respete. Perdón. Este paso doble. Gracias. Este paso doble
Lo escribí hace muchos años, todavía teníamos en vida, por suerte, a los que hoy nos faltan tan grandes, como son otro cabezón, como es mi Paquito Luque, como es nuestro Miguel Amate. Así que para ellos, un fuerte abrazo para los que no están aquí. Respeto a nuestra fiesta, a quien le corresponda. Y continúo. Si tengo que nombrar un estandarte que deba estar presente cada día, cada hora, cada minuto de una vida, sería el respeto. No hay nada que ofrecer si no es digno. Nada que decir si no es honorable. Ahora sí estoy en esa tesitura de prestarle respeto a lo que doy. De prestarle respeto a lo que soy. Sois todos mis amigos. Os quiero. Sois todos los de siempre. Y siendo así, ¿por qué me tiembla la voz? ¿Por qué esta guerra en el estómago? Estoy de los nervios. ¿Por qué no me sujetan las piernas? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Lo que duele? Pues precisamente eso, familia. El respeto que os tengo. Yo he visto falta de respeto, de humildad y de respeto. Pero en el concurso, y eso, amigo, eso es otra historia. A menudo pienso en esas musas a las que todo el mundo se refiere como chispa inicial, como iluminadora, como percutor, como detonantes caprichosas de algún tipo de talento. Yo nunca las he disfrutado. Yo no las conozco. Por eso quiero volver a la calle, siempre la calle, para repetir que es la propia calle la que murmura qué es lo que quiere. ¿Y cómo? Ella es la que propone un paseo por la calle, por sus luces, por sus sombras, por su gente, y sabrá exactamente qué es lo que espera de ti. Y allí te dictará la sentencia del mensaje y la esencia del mensaje y la naturaleza del embalaje, no solo el envoltorio del mensajero, su disfraz, sus colores, su magnificación caricaturesca, sino el del propio mensaje, su ironía, su doble sentido, su gesto, su parodia. Incluso pone a tu disposición, si abres tu capacidad receptiva, a la eterna compañera del mensaje, la música. Es un amor la calle del carnaval, el carnaval de la calle. Y sin embargo, qué exigente es. Lo he dicho antes, trabajo, tiempo, lucha, sacrificio de muchos, muchos días y muchas, muchas noches. Pero siendo tan exigente, ¿qué te da a cambio? Amigos, ni más ni menos, amigos de verdad, que no hay mayor amistad que la que comparte un objetivo común. Un objetivo, un gran beso a la calle y la lealtad a Momo. Que si tuviera que definir esta fiesta con una sola palabra sería esta: alegría. Venga, que ya queda poco. Y eso es Momo. Y ese es Momo, el dios de la alegría desbordada, que aun siendo el amor el motor del mundo, el amor que resucitó al tercer día, también la alegría ha vencido a la muerte. Que así lo quiere Momo, y así lo dijo: vivo para morir, y cuando muero, muero para vivir cada febrero. ¿Quién puede resistirse a la alegría? ¿Quién puede parapetarse y desoír sus cantos, sus saltos, sus latidos? Aunque yo he visto eso en el concurso, pero eso es otra cosa, eso es otra historia. Así que disfrutemos, cantemos, bailemos, y ahora, con el permiso de todos ustedes, me vaya a permitir que de mi puño y letra tenga unas palabras de agradecimiento, si sois tan amables. Si me hago muy pesado, me lo decís. Pero llegado este momento, me gustaría rendirle pleitesía a un humilde jardinero, mi padre. Que siempre me decía: hijo, es de bien nacido ser agradecido.
Y por y para él, hoy quiero abrir de par en par mi corazón. Para agradecer a todos y cada uno de mis compañeros, amigos, que han hecho posible que hoy este simple carnavalero se sienta el hombre más feliz de la tierra. Primero, a la Asociación Carnavalesca por pensar en mí y darme esta oportunidad maravillosa de pregonar la fiesta de mis amores, nuestro carnaval cordobés. Así que un fuerte aplauso para la asociación. Muchísimas gracias. Y empezando uno a uno, no quiero dejarme a nadie. El atrezo que estáis contemplando, aunque os parezca humilde, aquí nuestro amigo Cachi, Manolo Luján, me lo ha hecho a coste cero, todo donado para el pregón solidario. Y donde veis, me ha dado un vuelco el corazón, porque esto que ustedes contempláis es la casa y la calle donde yo nací y donde yo viví toda mi vida. La zona de calle M número 2 de la casita portátil de la Morara. Muy orgulloso. Cachi. El vestuario que están viendo ustedes, donado también a coste cero, todo para el pregón solidario, así que un fuerte aplauso, ¿vale? Corrió a cargo de Josabel Moya, creador y diseñador de la empresa de ropa Miox. Así que... agradecido 100%. También he contado con la colaboración, para mí fabulosa, de un carnavalero a tope, pero al maestro, maestro pero maestro, nuestro amigo Marcos Monge, al piano. Muchísimas gracias. También, cómo no, dale ese fuerte aplauso a la chirigota infantil, los Minions. ¡Vámonos! Esa chirigota. Esta es la cantera, este es el futuro de nuestro carnaval, así que hay que animarlo, ¿eh? Bueno, yo para mí, ahora vendrán, están comiendo medias noches, ahora vendrán. Con que nos dejen los cacahuetes, los conformamos. Ah, aquí está, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. También, como habéis podido comprobar antes, tenemos a la chirigota juvenil, la Granja Escuela, así que para ello un fuerte aplauso. Oye, al piano no tirarle, no pueden entrar, ¿eh? No puede entrar al piano papelillo, ¿vale? Ahora, vale. La chirigota de Marco y Fae, que noche la de aquel año, ganador del primer premio este año en concurso. ¡Marco, abro! ¡Ay, ay! La agrupación femenina con las mejores voces de toda Córdoba. La chirigota de la Cosqui y sus niñas maravillosas. ¡Ahí está! Y cómo no, os quiero contar que en un año muy malo para mí, he tenido la estimable ayuda desde el principio de lo que hemos denominado la comparsa del pregón. Ellos son componentes de otras comparsas, pero en cuanto se enteraron que yo era el pregón, todos quisieron estar conmigo, a las cuales yo estoy súper agradecido. Me habéis hecho el tío más feliz del mundo. ¡La comparsa del pregón! ¡Vámonos! ¡El niño! Me queda agradecer a quien ha sido el que me ha hecho, ustedes comprenderéis, yo soy incapaz de escribir tan bien como todo lo que he leído. El que me ha creado los textos es la pluma maravillosa que tenemos en Córdoba. Este es el mago del verso, de la rima y del verso, don Pepe Ruiz. Muchas gracias, Pepe.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, agradecer al hombre que ha hecho posible, que yo fui solamente la cabeza visible, pero él se encargó e hizo todo. Y como todo lo que toca y hace a la perfección. Así que es el merecedor del reconocimiento del éxito de nuestro pregón solidario. Como he dicho antes, el éxito no es mío, el éxito de todos ustedes. Pero cómo no, don Javier Olivares. Y ahora, homenajeando de nuevo a mi querido y adorado padre, que de bien ha sido ser agradecido. Así que cada uno de los que estamos aquí arriba y muchos de los que estáis ahí sentados viendo, deberíamos de agradecer de corazón la lucha, entrega, dedicación y cariño que estos tres que voy a nombrar ahora han hecho durante toda su vida y han hecho posible que este año hayamos celebrado el 40 aniversario del concurso. Sin ellos y sin muchos de los que están aquí, mi vocé, no me quiero olvidar de nadie, pero el señor comisario, hacer por lo menos un corrito, por favor, hacerle un pasillo. Don Antonio Cobo, ¿dónde está? Ese otro que está comiendo medianoche. Bueno, no sale. Bueno, a la vieja gloria del carnaval de Córdoba. Para ellos, gracias a ellos, tenemos lo que tenemos. Que no se nos olvide nunca. Respeto y admiración a los viejos. Así que muchas gracias. Y con esto voy a dar ya finalizado diciendo, así que disfrutemos, cantemos, bailemos. ¡Vamos todos juntos! ¡Porque yo ya me voy! ¡Y no es que haya champions! ¡Hay carnavales! ¡Carnavales, amigos! ¡Carnavales! ¡Todos juntos! ¡Que yo me voy de aquí! ¡Que aquí no me quedo! ¡Vámonos! ¡Que ya me voy de aquí! ¡Ja! Gracias respetable por haberme acompañado. Este humilde pregonero ya su cuento ha terminado. Para mí ha sido un orgullo que hayan sido los testigos de mis coplas, compañeros, de mi vida, mis amigos. ¡Vamos! Que no tienes a los ríos, tanto chacha, tanto rollo, no seas tan saborío, canta y vete con nosotros, vámonos para la calle, vamos a la calle, disfrutemos de los nuestros carnavales. Y que me voy de aquí, aquí no me quedo, porque tengo ganas de cachoteo, y me voy de aquí, aquí no me quedo, porque tengo ganas de cachoteo. Viene ahora, van a hacer unos reconocimientos. Si viene
presidente de la asociación, no van a hacer entrega de unos regalos. Si están por aquí, si aparecen. Toma, toma, toma. Ay, ay, ay. Toma, toma, toma. Ay, ay, ay. Toma, toma, toma. Ay, ay, ay. Toma, toma, toma. Oh. Sí. Bueno, buenas noches, antes que nada. Y enhorabuena. Vaya pregunta marcada ahí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No está mal, perdonadme. Pues, los nervios son muy malos. Pues enhorabuena y bueno, antes que nos vayamos a disfrutar de la calle al día de hoy, queremos hacerte unos presentes que poco puede equiparar lo que tú has hecho, pero bueno, espera que te guste. Venga. Así que voy a presentar, ¿vale? Que entre Juan Obispo. Deja espacio, por favor, ahí. Ahora le ando a Juan Obispo. Juan Obispo, Marian Aguilar, delegada de festejo. Exactamente el otro, ¿eh? Sí, es verdad. Pero uno no. Sí, es verdad. Hoy exactamente igual. Hoy hablamos con así que se lo agradezco a ti y a toda la familia carnavalesca que sigáis luchando como sigamos todos. Cada uno aportando lo poquito que podamos, sí, por hermanos por mi parte. Por ustedes muchos. Juan Obispo tuvo el orgullo y la satisfacción de darme la careta de oro y hoy quiere darme la careta de... Oro también. De oro también, así me voy a juntar de oro. ¡Ole! ¡Qué cosa más bonita! Muchísimas gracias. Bueno, y ahora doña Marian Aguilar. Hombre, muchas gracias. Delegada de festejo. Su señora esposa. ¿También? La que la aguanta. Ah, mira. Mira qué bonito. Esto es de todos ustedes. Sin ustedes yo no sería nadie. Y cómo no, sin mis compañeros no sería nada absolutamente. Son los mejores. Os quiero. Muy buenas noches a todos. Pepín, muchísimas gracias con mayúsculas. Siempre las letrillas del carnaval me habían emocionado, pero hoy me habéis llevado al corazón. Solo puedo decir que estoy muy orgullosa de ser cordobesa, de estar aquí con vosotros. Estoy doblemente o triplemente casi orgullosa por esa labor también solidaria que habéis hecho hoy, que habéis conseguido recaudar 14.000 euros para esos niños, para esa labor. Un ole para esa labor solidaria que habéis sido capaces de hacer. Un ole también para esos sanitarios, que sé que por aquí nos acompaña también la directora Valle del Hospital General. Ole y gracias por esa labor que realizáis y decirte, Pepín, que nosotros también somos gente humilde. Me ha emocionado porque yo conocí las casitas portátiles, mi abuelo fue pescadero allí en las casitas portátiles, así que solo quería decir que nosotros nos toca la responsabilidad de gestionar, pero que también sepáis que somos gente humilde, que nos importan nuestras fiestas, que el carnaval nos importa y que a todos nos une lo mismo. Que Córdoba sea la mejor ciudad, orgullo de nuestra ciudad. Ahí está. Que la llevemos siempre por bandera, porque tenemos la suerte de ser cordobeses y cordobesas, y esa suerte no la tiene nadie. Así que viva, viva Córdoba y viva su carnaval. ¡Ole! Esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval. Permitidme que antes estaban ellos comiéndose las medianoches de los niños, también, y entonces quiero decírselo porque se lo merecen. Son personas que donde los veis ustedes,
son los pioneros de esta nuestra fiesta. Si hoy hemos hecho, como he dicho antes, el 40 aniversario del concurso, es gracias a gente como Pepe Martínez, como Antonio Comisario y como muchos que no están, y algunos de los que están ahí sentados, ¿eh? Nos acordamos siempre de nuestros mayores, mayores por edad, porque fíjate el espíritu que tienen, comiéndose la medianoche de los niños. Y han tenido el gusto de regalarme esto, así que lo voy a mostrar con mucho orgullo. Ole mis pregoneros, ole, ellos dos también han sido pregoneros. Y ole mis antiguos, mis pioneros del carnaval, de ellos yo mamé. Y a ellos yo les guardo todo el respeto del mundo. Así que muchísimas gracias. Primero a ti. Bueno, Pepe, pues para ir terminando, ¿vale? De parte de la asociación, agradecerte de nuevo enormemente. Y bueno, poco más que decir, ¿vale? Que muchas gracias, que la fiesta te necesita y que viva el Carnaval de Córdoba. Muchas ¡Ole! Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es verdad, como he dicho antes en el pregón, que desde que Alfonso se hizo cargo de la asociación, me lo ofreció alguna que otra vez y siempre lo decliné, pero no por nada, sino porque yo quería hacer algo así, con mucho tiempo y con mucha dedicación, como se merece cada uno de los que estáis ustedes aquí. Mis amigos, como he dicho antes, todos sois mis amigos, así que os quiero. ¡Feliz Carnaval! ¡Todo el mundo a la calle! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Que enciendan las luces! ¡Vámonos! ¡Ya llegó el verano! ¡Ya llegó la fruta! ¡Que quede salga a Chambio a la gran puta! ¡Que turururururu! ¡Que turururururu! ¡Que turururururu! ¡Que turururururu! ¡Ya! Con respeto, con el mismo respeto que demuestro yo en un paso doble que escribí a la FEA, y con el permiso de respetable, hoy se lo quisiera cantar a todo el público y sobre todo a las personalidades que hoy nos acompañan, con todo mi respeto. Qué gracioso, hijo. Con todo mi respeto. Déjeme, señor alcalde, hoy que le hable con respeto de la fiesta más pagana, más humilde y ciudadana que hace años representó. Córdobés de pura cepa, orgulloso de mi tierra, de su historia, de su gente, de sus lindos monumentos, de sus plazas con balcones, de la campiña y su sierra. Patrimonio humanitario, mimados como el empaño, los vecinos que a su patio le dan pasión, luz y vida. La feria, Semana Santa, las cruces y romería, a toda la fiesta la quiero. Pero y defiendo a la mía, pero y defiendo a la mía. Escuche, señor alcalde, aunque le importe bien poco, los que llevan por su vena la doctrina de Dios Momo. Noche de frío y ensayo, de lucha, de sacrificio, compañerismo y empuje a la lumbre de un cuarto. Sé que le importa bien poco este mundo imaginario, mundo concebido por músicos locos. Sé que le importa bien poco de verdad que perdure entre nosotros nuestro amado carnaval por la gloria de la Toñi, Rafa Díaz o Camacho, pelos mondeños en lata, Miguelón con Bartolo y Doña Rosario.
nuestra quimpe, nuestro emblema, nuestra historia, nuestra gente. Y así no es suficiente para que su ayuntamiento tenga bien que a nuestra fiesta la valore y la respete, la valore y la respete. Perdón. Este paso doble. Gracias. Este paso doble lo escribí hace muchos años, todavía teníamos en vida, por suerte, a los que hoy nos faltan tan grandes, como son otro cabezón, como es mi Paquito Luque, como es nuestro Miguel Amate. Así que para ellos, un fuerte abrazo para los que no están aquí. Respeto a nuestra fiesta, a quien le corresponda.